situación aquí está muy difícil. Él no tiene hijos, pero quiere tener su hogar como tal y la situación no está, las condiciones no están dadas. Eso hizo que tomara la decisión que nunca estuve de acuerdo. Siempre le dije que no estaba de acuerdo, que en la hacha me daba mucho miedo. Y me dijo, bueno, cuando me vaya a ir, mi cuenta te vas a dar. Y así fue, no me dijo. Me dijo, mami, me voy. Me dijo, ¿para dónde te vas, muchacha? No, mami, me voy para Curazao. Tú sabes que aquí uno está pasando necesidades y trabajando, mami, para ayudarte con las bebés. No, ella salió y ahí después, no sé, yo la vi la última. Ah, después me llamó y me dijo que habían aplazado el viaje. Vino el 28 y de ahí estuvimos comunicándonos puro por mensaje, me llamaba, pero en verdad el día que se fue no supe nada. Me daba miedo en las condiciones, me daba miedo la lancha, me daba miedo. Me daba un frito en el estómago cada vez que hablaba de eso. Y yo le decía que yo no estaba de acuerdo, pues yo le dije, vete a Colombia, vete a otro lado, que si quieres ganar en dólares, bueno, Colombia puede ser el puente para irte más adelante, más allá, pero yo no quiero que te vayas en lancha. Nunca estuve de acuerdo. Se maneja una cifra que hay 5. Aquí el gobierno no nos dice nada, las autoridades aquí competentes no nos dicen nada. Aparte, nosotros queremos ir descartando. ¿Qué queremos descartar? Hay un cuerpo que apareció sin brazo, días después que aparecieron los otros. Y aparte de ese, aparecieron restos de un cuerpo. Nosotros queremos la prueba de ADN y el tiempo que está, no hacen nada. Vemos esto muy lento, con un retraso que no sabemos el porqué, el hermetismo, no sabemos qué es lo que está pasando. El miedo que yo tengo en estos momentos es de no saber de mi hijo, la angustia que me genera eso. Me da mucha angustia, estoy desesperada. A eso sí le tengo miedo, no tengo miedo más nada. Quiero de saber de mi hijo. Mi corazón dice que está vivo. Está vivo. Y tengo fe y la esperanza, que es lo último que pienso y quiero perder. Pero quiero que me digan algo, Luna. O que aparezca. Pero que me den noticias.